Buenas tardes para todos. Bienvenidos al taller de situación actual del PETI. El experto del día de hoy nos va a comentar el entrenamiento de la formulación del PETI. Su nombre es Mario Javier Monsalve. Él es experto en arquitectura empresarial. Mario, cuéntanos de qué se va a tratar el tema del día de hoy. Claro que sí, Xiomara, muchas gracias. Bueno, pues bienvenidos a todos los que nos acompañan. Qué alegría poder compartir con ustedes este tema. Hemos venido promoviendo unas prácticas para poder formular el Plan Estratégico de Tecnología. El Ministerio de las TIC ha venido dándonos una serie de guías, de materiales, de plantillas. De cómo podríamos referenciarnos para elaborar el PETI. Y en nuestras dos sesiones anteriores hemos hablado de la primera fase del PETI. El PETI, pues desde luego, es el resultado de un trabajo colaborativo, de un proyecto institucional que desde luego lidera el área de tecnología, pero es un trabajo de planeación, así como todos los otros planes que tiene que hacer cualquier entidad del Estado. Entonces, ya vimos la primera fase, que es comprender ese contexto institucional y de TI, como para tener esa vista referencial de dónde vamos a hacer el plan estratégico. Esta primera fase que vimos, pues, implica hacer una recopilación de información de la entidad y de cómo está direccionada la unidad de TI o como se le llame, una oficina, una jefatura. Bueno, cada entidad tiene su forma de rotularlo. Y entonces ya vimos cómo desarrollar la fase de comprender. Y en esa fase de comprender, pues vimos también qué resultados se deben evidenciar de haber ejecutado esa fase. No solamente hay que hacer unas actividades para poder producir el resultado de esa fase, sino hay que dejar un documento que evidencie que hemos hecho esa fase de la manera más conveniente, más prudente y viable también de acuerdo a las restricciones que tenemos en cada una de las entidades, porque cada entidad pues tiene su nivel de madurez al respecto. Entonces, para atender la pregunta que nos hacía Xiomara, el día de hoy vamos a ver recomendaciones para la segunda fase de la formulación de un PETI. Recordemos que el PETI tiene cuatro fases, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar y a contextualizar y a orientar a los participantes y a las personas que después van a ver este material de video, cómo adelantar la segunda fase del PETI que se llama analizar. El analizar es tener un entendimiento de todo lo que hoy en día hay en tecnología e información en la entidad. Entonces, si estuviéramos hablando en términos de fotografía, es como tomarle la fotografía a todo lo que hoy en día hay en tecnología en todas sus dimensiones. Entonces, es una tarea de indagar, de recopilar información y de plasmarla en un documento en donde podamos decir, bueno, con esto contamos. Es un esquema en donde no estamos entrando a hacer un juzgamiento sobre por qué estamos así, porque eso no se trata un plan estratégico, es dónde estamos y para dónde vamos. Entonces, en esta fase, que es la segunda, es entender dónde estamos. La primera fue en qué contexto nos ubicamos, ahora dónde estamos, y la tercera fase es para dónde vamos, pero que sea algo que podamos realizar de acuerdo a las restricciones y a los compromisos que tenemos. Y la última fase, pues es ya cómo vamos a comprometer a la entidad para que todas las iniciativas y proyectos que nos permitan hacer la transición de donde estamos hacia donde vemos que es pertinente ir, lo vamos a hacer. Entonces, es la última fase del PETI. Entonces, sobre ese tema nos vamos a mover. Y esto es uno de los componentes que hemos llamado en este programa de transformación digital para todos, un habilitador de arquitectura. Desde luego, la arquitectura es una disciplina que nos da muchas herramientas para poder abordar
el desarrollo de varias soluciones, en este caso, cómo apoyar el plan estratégico de tecnología. Recordemos que este trabajo que estamos haciendo desde la unión temporal con todas las entidades que amablemente nos acompañan, es que a través de esta formulación del PETI, les demos a ustedes unos recursos que les puedan ser útiles para poder elaborar ustedes mismos sus planes de tecnología con nuestras indicaciones y con los ejemplos y algunas directrices y también con nuestra retroalimentación a lo que ustedes vayan avanzando o para poderles contestar algunas inquietudes que a través del correo nos vayan formulando para que ustedes puedan remover algunos obstáculos o algunas inquietudes y puedan seguir adelante avanzando en construir ese plan estratégico de tecnología, ¿no? En esta sesión, entonces, vamos a enfocarnos, como les expresaba, en la fase 2, ¿sí? Que es la formulación del capítulo del PETI que describe la situación actual de la entidad en términos de tecnología. Entonces, vamos a hablar de 7 temas gruesos al respecto de cómo poder hacer un entendimiento de lo que hoy en día hay tecnología dentro de la entidad. Que ahora, no solo por lo que hemos progresado hasta este punto, ¿no? Hemos tenido 2 sesiones. Es pertinente recordar de dónde venimos y ahora qué vamos a hacer en el PETI. Entonces, en este momento quisiera hacer un recorrido muy rapidito sobre el tema de lo que ya hemos hecho, porque tenemos que celebrar lo que hemos avanzado y también contar con los resultados de lo que hemos avanzado para podernos proyectar a lo que sigue. Entonces, hasta este punto, ¿qué hemos hecho? Hemos comprendido el contexto de la entidad y de TI. Puede que cada una de nuestras entidades en el tema de tecnología tenga una madurez diferente. Quiere decir, madurez ha progresado más unos que otros, ¿no? Pero no importa, el plan estratégico precisamente es para eso, para que de acuerdo a ese contexto de donde estamos, empecemos a proyectarnos a los siguientes pasos que no son viables, ¿no? No podemos proyectarnos a hacer cosas que estén fuera de nuestra viabilidad, ¿no? Presupuestal, a veces tecnológica, a veces de voluntades, etcétera. Entonces, hasta aquí lo que hemos hecho es, de esa primera fase, tuvimos ya un entendimiento de cuál es el objetivo y el propósito del PETI. Hablamos de que el PETI se va a hacer en unas fases y que en la primera fase debíamos documentar el resultado de esas averiguaciones que hicimos del contexto estratégico institucional y de lo que ha venido progresando TI a un nivel estratégico. Es muy, muy importante enfatizarles a ustedes que el plan estratégico mira las cosas de un alto nivel. No sé si pueda hacer una referencia que nos ayude a entender bien el tema de alto nivel. Y es así como cuando de pronto íbamos en un avión y desde el avión mirábamos hacia abajo la ciudad de la que estábamos saliendo o a la que íbamos llegando. Y desde arriba veíamos todo el panorama de lo que es esa ciudad o el panorama de los sitios por donde se desplazaba el avión. Eso es una mirada estratégica donde vemos las cosas desde una perspectiva de alto nivel, sin entrar en tantos detalles, porque los planes aquí en Colombia y en cualquier parte del planeta tienen dimensiones. Entonces, el plan estratégico ve las cosas desde una perspectiva de alto nivel. No entra en tanto detalle. Lo importante es tener una vista completa que le permita tener ese entendimiento, como algunos dicen, del bosque sin ponerse a mirar los arbolitos, ¿no? Ahora, hay otros tipos de planes que se llaman los planes tácticos. Entonces, los planes tácticos son unos planes
que ya bajan más de nivel de la estrategia. Entonces, si el plan estratégico dice, tenemos que mejorar en el tema del portal, tenemos que mejorar en la solución de atención al ciudadano y, en fin, otras iniciativas, el plan estratégico da como resultado unas intenciones estratégicas, unas iniciativas estratégicas. Ahora, esas iniciativas, desde luego, debemos consensuarlas con quien corresponda, pero las iniciativas después no se pueden ejecutar solo con un nombre. Entonces, las iniciativas hay que bajarla a una planeación táctica, que es más abajito de la estratégica. Y ya la planeación táctica, entonces, elabora proyectos. Entonces, dice, este es el alcance, este es el cronograma, estos son los riesgos, este es el presupuesto, esos detalles. Esos detalles son propios de un plan táctico, pero el plan táctico está por debajo, después de que hay plan estratégico. Y después de que se tiene un plan táctico, viene en mi concepto lo más difícil, que es ejecutar eso en un plan operativo. Entonces, el plan operativo ya implica actividades supremamente minuciosas, muy exigentes y muy detalladas en planeación operativa, que desde luego también son necesarias y convenientes para nuestras entidades y también para tecnología, porque tecnología, desde mi punto de vista, es como una organización dentro de otra organización. O sea, está nuestra entidad y tecnología es una organización que tenemos que diseñar, operar, mantener dentro de la entidad, porque tenemos pues todo un ecosistema que atender. Entonces, cuando hablamos de un plan estratégico, estamos observando toda la realidad y las posibilidades de tecnología a alto nivel. Después de esto vendrá un trabajo de plan táctico y luego un plan operativo. Entonces, no debemos confundir el plan estratégico con un plan táctico o con un plan operativo, porque si no, el plan estratégico se nos vuelve algo de nunca acabar. Y por otra parte, pues desde luego estamos apoyando una iniciativa que el ministerio denominó de máxima velocidad. Y máxima velocidad es el nombre que le ha dado el ministerio a una adopción de un enfoque ágil para hacer las cosas. Entonces, desde luego, el enfoque ágil no es algo nuevo en el contexto. Llevamos más de 10 años en el mundo tratando de adoptar estas iniciativas de metodologías ágiles, en donde una metodología ágil no quiere decir hacer a las cosas a las carreras como por salir del paso. No, un enfoque ágil es decir, hagamos algo que aporte valor, pero entendiendo que nos debemos enfocar en algo que podamos realizar en un periodo de tiempo corto. Entonces, si queremos hacer un plan estratégico de tecnología con todo el nivel de detalle que muy probablemente puede llegar a convertirse como en una tesis de un doctorado, un documento así grueso de, no sé, 200, 300 páginas, pues desde luego eso no encaja dentro de una estrategia de máxima velocidad, porque estamos utilizando es un enfoque ágil en donde vamos a hacer algo que debe aportarle valor a la entidad, debe este plan estratégico darle como esa carta de navegación para que la entidad se movilice en construir el futuro de TI que habilita los planes de gobierno digital, la política y los planes de la entidad, ¿no? Entonces, aquí estamos dándole un enfoque de planeación estratégica dentro del contexto de máxima velocidad y por eso tenemos que utilizar un enfoque muy llevado a la acción, muy llevado a lo que llamamos práctico, ¿no? Entonces, no estamos aquí construyendo es una producción de documentos por tener un documento, sino un documento que sea útil para que sobre eso nos movilicemos, entendiendo pues que nadie puede llegar a decir que esta es la bola de cristal que va a regir el destino de TI en la entidad, pero sí es una buena anticipación y nos permite también identificar cuáles podrían ser las prioridades de atención en nosotros. Entonces, en este plan estratégico ya hicimos una revisión contextual y vimos algunos instrumentos para la fase de comprender. Y ya incluso vimos en las sesiones anteriores que para poder elaborar esta fase número uno de comprender, debíamos diligenciar 7 plantillas, ¿sí? Una plantilla en donde
le poníamos como unos compromisos y unos tiempos al trabajo que vamos a hacer, porque pues más aún siendo esto de máxima velocidad, pues no tenemos más de 2 meses para producir un PETI. Entonces tenemos que organizar el tiempo o ajustar prioridades. También hablábamos de la importancia de comprometer un equipo para que el PETI no lo haga un llanero solitario, sino que lo hagamos en equipo. Parte de las metodologías y los enfoques ágiles es que preferiblemente trabajemos en equipo para que haya más colaboración, para que haya empoderamiento. Entonces, un grupo de trabajo y vimos una ficha que se recomienda para esto. También dijimos, bueno, recopilemos la información de la entidad, de su direccionamiento estratégico, objetivos, metas. Algunas personas nos han escrito que todavía no hay una planeación en firme en este momento todavía para la entidad. No importa. Sobre lo que estaba vigente, recopilemos eso, que de todas maneras nos va a dar un contexto importante. Y después, cuando tengamos un insumo más actualizado, pues revisaremos a ver qué impacto tiene ese insumo para actualizar el PETI. Pero no nos vamos a varar por eso, ¿no? También hablamos de lo importante que es ver la entidad como una organización que intercambia servicios de valor público con sus grupos de interés. Entonces, era muy importante diligenciar esa plantilla de todos los servicios que tenemos ofertados, ya sea a los ciudadanos o a algunos gremios o algunos otros actores del giro misional de la entidad. Entonces, hablamos también de eso y, bueno, ustedes ya de pronto han tenido la oportunidad de profundizar al respecto o hacer un primer ejercicio. No olviden que lo que vayan haciendo, si quieren compartirnoslo, nos lo pueden enviar a través del correo. Nosotros lo revisamos y les podemos dar algún concepto que les pueda ayudar a seguir adelante en cada tema. El otro es indagar si para la organización de TI, ya sea oficina, unidad, no sé cómo sea lo acostumbrado en cada entidad, indagar que si ya existe un PETI anterior. Y si en ese PETI anterior ya formularon cuál es la misión y la visión de TI y algunos objetivos. Entonces, si la entidad está dando su primer paso en PETI, pues desde luego eso no lo vamos a disponer. Entonces, no nos vamos tampoco a frenar por eso. Hacemos el ejercicio de indagar. Si no existe un direccionamiento estratégico de TI previo a este ejercicio, entonces ese es un hallazgo. No existe. Entonces, estamos ante la oportunidad de construirlo también, ese direccionamiento. Eso lo haremos en la fase número 3. También de indagar con las personas que normalmente hacen la planeación y administran, llamémoslo así, la parte de transparencia de la entidad. ¿Cuál es su declaración de procesos de la entidad? Entonces, ¿qué procesos son de estrategia? ¿Qué procesos son misionales, de soporte y apoyo? ¿Y qué procesos hay de evaluación y control? Por algunos comentarios que hemos recibido de algunos de los participantes, nos dicen, he indagado, pero no encuentro esos procesos. Mi recomendación, que a algunos les he dado la respuesta por correo, es, bueno, tome los procesos que vimos aquí en el ejercicio, tómelos como referencia. Muy probablemente de esos procesos que enumeramos, que eran como 12, ustedes pueden decir, bueno, 10 tienen relación directa y sobre eso podemos hacer una primera iteración en procesos. Habrá otros que de pronto nos retroalimentarán, pero la idea es que no con un obstáculo no frenemos la construcción del PETI. Esa es una recomendación, cerrando ese paréntesis. Y cerrábamos el tema con un análisis de la cobertura que disponen los procesos de la entidad por las aplicaciones o servicios de tecnología. Entonces, si en nuestra entidad hay 10 procesos, por ejemplo, la planeación estratégica, por ejemplo, la parte de atención al ciudadano, está el proceso de manejo de las finanzas, está el proceso de administrar el capital humano, está el proceso de gestión de tecnología o está el proceso jurídico, etcétera. Entonces, nos preguntáramos nosotros, bueno, yo desde tecnología, ¿qué le estoy brindando a los actores de ese proceso
para que puedan operar ese proceso no tan artesanalmente, no tan manualmente. Ahora, si alguien dice, yo les aporto Excel, yo les aporto una herramienta de correo, yo les aporto Word, pues eso no es un sistema de información, son herramientas ofimáticas y deberíamos buscar empezar a dar pasos en proveer sistemas de información para los diferentes procesos de la entidad. Entonces, todo eso ya lo vimos en las sesiones anteriores. Espero con este recorderis afianzar algunos de estos conceptos por si de pronto alguien quiere entrar a contextualizar hasta acá en esta etapa. Entonces, ya podríamos decir que el entendimiento estratégico ya tenemos una familiaridad y ya nos sentimos equipados para poder avanzar en eso. Ahora vienen. Y el resultado en un producto, una plantilla tipo que les hemos venido compartiendo para que vayan aquí consolidando los resultados de esas plantillas que en un principio les recomendamos utilizar en Excel. Ahora, en este momento ya tenemos del PETI, que va a ser un documento de varios capítulos, ya tenemos el objetivo del PETI, el alcance, el contexto normativo, lo que podamos indagar con la persona de la oficina jurídica de la entidad. Si no nos han dado suficiente información, pues decimos esta información está pendiente de enriquecer, pero hagamos la debida diligencia de indagar al respecto. Este es el entendimiento estratégico de la entidad. Estos son los objetivos de la entidad. Estos son los procesos. Y esto es lo que en este momento hay definido de TI. Y como en toda metodología ágil que hagamos, cuando vamos logrando el cerrar una fase, debemos retroalimentar. ¿Qué quiere decir? Presentarle al equipo los resultados de esta fase. Prácticamente para decirles, bueno, hemos dado nuestro primer paso. ¿Existe alguna retroalimentación para que nos la den a conocer si hay que enriquecer este documento? Pero es importante que hagamos esto institucional, que no lo vayamos a hacer de una manera aislada, porque entonces pierde pertenencia, como hemos afirmado el PETI. Entonces, hasta aquí hemos avanzado. Mónica, no sé si en este momento haya algunas inquietudes que amerite dar alguna respuesta o sigo con la fase 2 ya, que es el objeto de nuestra sesión. Hola Mario, muchas gracias. Claro que sí, tenemos varias preguntas que nos están haciendo nuestros participantes en el chat. Varias de ellas nos están consultando sobre cuáles son los canales que tenemos para suministrar el producto tipo que hemos elaborado y también los videos de las sesiones anteriores que hemos realizado. Les estamos compartiendo a todos los links para que puedan acceder a estos canales. Hay una pregunta un poco recurrente y es sobre la actualización del PETI. Esta creo que la resume muy bien. Dice, soy la nueva líder del proceso. Me hacen entrega de un PETI formulado en el año 2018. La pregunta es, ¿cada cuánto se debe actualizar? Bueno, listo. Gracias, Mónica. Voy entonces a atender tus comentarios. Entonces ya el primer comentario tú misma lo resolviste. Sí, tenemos una página que se llama uttransformaciondigital.com y dentro de esa página hay varios videos publicados. La página tiene no solamente para solicitar en qué ustedes como entidades quieren que les acompañemos, sino también hay una serie de recursos y hay programación de eventos. Entonces, ahí está las presentaciones como esta, están los videos, están unas plantillas, están unas plantillas en Excel para recopilar el resultado de las sesiones de trabajo que ustedes organicen y hay un documento tipo que es una plantilla en Word y otra con ejemplos que de ahí pueden sacar cositas interesantes para que no tengan que desgastarse tanto en buscar recursos en otros medios. Entonces, todo eso está publicado allá en los recursos y en estos días hemos hecho unos envíos por correo
de esta información y estas referencias a cada uno de los que han participado y han llenado su registro en estas sesiones para que también los reciban a cuenta de correo, porque hemos visto que a algunos se le dificulta acceder a la plataforma. Entonces, hemos hecho eso, dejarlos ahí disponibles y también enviárselos por correo. Y si alguno de ustedes de pronto dicen, pero no me llegó el correo, pues por favor recuérdenos a través de un correo que les falta para poderles suplir esos insumos. Y la segunda pregunta sobre la vigencia del PETI, pues bueno, hay muchas maneras de responderlo. El PETI pues se proyecta normalmente para el escenario del gobernante que está de turno. Entonces, cuando hay un cambio de gobernante, pues uno debería decir, debería darle como la personalización de acuerdo al contexto que este gobernante quiere darle para impulsar más el desarrollo de la entidad y cómo con tecnología puedo implementar la política de gobierno digital, pero también entrar a habilitar los objetivos que el gobernante y el plan de desarrollo así desafían. Entonces, como podríamos decir que cada vez que hay ese cambio del entorno, deberíamos actualizar el PETI. Entonces, la mayoría de nuestras entidades pues están en ese proceso de que hubo un cambio de gobernante este año cuando son entidades territoriales. Entonces, las entidades de orden estatal, pues el cambio se hizo hace 2 años y eso amerita que se actualice el PETI. Ahora, ese es un concepto, ¿cierto? Ahora, puede que ese PETI haya quedado formulado de una manera o de otra manera. Puede que ese PETI no honre la realidad que está viviendo la entidad. Entonces, la invitación que hacemos desde el ministerio es hagamos un ejercicio de máxima velocidad y es aprovechemos este momento, este semestre. Bueno, realmente nos quedan 3 meses de este semestre para hacer un ejercicio de PETI. Muchas cosas de lo que ya exista de pronto nos van a servir de insumo para poder construir un PETI como esa película de Matrix recargado. Entonces, yo sugeriría que hiciéramos el ejercicio. Ahora, esta es una oportunidad que tenemos de hacerlo respaldado por nosotros como operadores de esta unión temporal. Pero el propósito es que ustedes con el tiempo desarrollen esa familiaridad. Entonces, uno se familiariza en la medida que hace cosas, porque uno puede leer muchos libros, leer mucha conceptualización, leerse todas las guías y todo el material que hemos publicado y que hay publicado desde el marco de referencia, el modelo, etcétera. Pero el aprendizaje solo se desarrolla en la medida que yo haga cosas. Entonces, la invitación es, si se hizo un PETI de hace 3 años, este es un buen momento como para hacer una versión modernizada de ese PETI, una versión enriquecida que nos permita a nosotros aportar a la construcción de futuro. Entonces, esas son como unas primeras recomendaciones. Voy a tener así unas pausas para poder también escuchar todo lo que ustedes amablemente nos comentan para poder apoyar este proceso. Ok, entonces entramos ya en la fase 2 de analizar. Ya estamos en esa etapa. Entonces, ya tenemos clara cuál es la sombrilla que cubre nuestra entidad. Ahora es la pregunta, bueno, ¿y qué tenemos en TI? ¿Cómo estamos organizados en TI? Entonces, es muy importante desde una perspectiva como los binóculos descriptiva comprender la línea base de TI y sobre esa línea base de TI hacer una valoración de decir, bueno, en mi concepto, ¿qué tan bien estamos? Entonces, eso es lo que nos ocupa en la fase de analizar. Que podamos decir, hoy en día TI está así, pero está así de una manera estratégica, ¿no? No es entrar a tomarle la foto a cada uno de los puestos de trabajo, a donde están los racks de telecomunicaciones, eso ya es demasiado operativo, estratégicamente como está TI. Entonces, eso se llama la línea base y en eso nos vamos a dedicar a ver ¿de qué manera podemos describir y hacer
una evaluación de qué tanto tenemos, ¿no? No sé si todos hayan escuchado este término de línea base. Este término de línea base es muy utilizado en varios contextos, sobre todo en temas arquitectónicos. Porque línea base es un término utilizado para representar el punto de partida de algo que se va a mejorar. Entonces, si yo voy a mejorar algo, entonces lo primero que digo es, bueno, ¿en dónde estoy? Porque no puedo mejorar algo que no entiendo cómo estoy, porque puedo llegar a hacer cosas incoherentes. Entonces, línea base es, en términos, como decía, fotográficos, es de qué manera le tomo el video a todo lo que hay en TI desde una perspectiva estratégica para decir, ah, bueno, ya tengo claro cómo está TI. El tema es que esa línea base hay que hacerla de una manera estructurada. Estructurada quiere decir identificando algo que el marco de referencia llama unos dominios. Entonces, vamos a familiarizarnos con esos detalles. Entonces, no podemos hacer un PETI si el PETI no deja claro dónde arrancamos, ¿sí? ¿Dónde arrancamos? Entonces, si no tenemos claro ese punto de partida, pues muy difícil hacer el punto de llegada y muy difícil luego construir el camino para llegar allá, que es lo que sigue después del PETI. Entonces, esa es lo que nos ocupa en esta segunda fase de analizar del PETI, ¿no? Si vamos a buscar todo el enfoque conceptual que hay en los documentos y guías publicadas por el ministerio, con todas las versiones que se han dado a través de los años, ese análisis de cómo está TI hay que hacerlo desde la perspectiva de cómo está la estrategia de TI. Si ya existe un plan estratégico de TI, bueno, de ahí tomamos insumos. ¿Cómo se gobierna TI? Entonces, ¿cómo es ese esquema administrativo y de toma de decisiones en TI? Desde luego, TI no se maneja solito. TI tiene que tener alguien que lo lidere y debe tener un esquema operativo y deben tomar decisiones y gestionar recursos. Entonces, ¿cómo se gobierna TI? ¿Qué información administramos? Porque es que TI, pues desde luego, se convierte, como decía yo, en una unidad organizacional. Y por TI empiezan a haber delegaciones de administreme bases de datos, administreme repositorios de imágenes, de videos, a veces de quejas, de escaneados, bueno, tantas cosas. Entonces, ¿qué información administramos y cómo la administramos? ¿Qué tantos sistemas de información tenemos? Porque no podemos decir, yo tengo una unidad de TI sin entrar a decir qué sistemas dispongo. Entonces, tengo que hacer la indagación al respecto de las aplicaciones, se le dice normalmente, pero el nombre más compilado es sistemas de información. ¿De qué dispongo de infraestructura? Porque puede que lo que disponga sea suficiente, como puede que no sea suficiente, puede que sea obsoleto, puede que esté actualizado, en fin. Y el ministerio en su marco de referencia dice, bueno, y no solamente averigüe qué planes tiene, cómo opera, cómo está conformada esa unidad de TI, sino también cómo interactúa con la gente. Porque hemos visto que se han hecho inversiones en tecnología que los actores de la entidad las desaprovechan. Entonces, no podemos darnos ese espacio a que hagamos grandes inversiones en tecnología que no vean el fruto en la adopción, en los hábitos, en las costumbres y en los procedimientos de la entidad. Desde luego, cada entidad tiene una cultura que se parte de su equipo humano, pero hay personas que a veces no usan la tecnología por sus temores, por sus faltas de entrenamiento, porque simplemente no los quieren usar, porque, bueno, tantas cosas. Y entonces, uno, ¿de qué sirve armar todas las piezas de rompecabezas, todas las piezas anteriores, si estas personas que al final son los que van a interactuar y a ser beneficiados con la tecnología, no le dan el buen manejo? Entonces, hay un tema
de uso y apropiación de tecnología muy importante dentro de la estrategia, porque en todos los temas hay oportunidades de fortalecimiento, de construir ese futuro. Entonces, en esta fase lo que debemos es entrar, así como el muñequito que coloca aquí, ponerle la lupa estratégica, ¿no? No la táctica ni la operativa. No vamos a infraestructura a preguntar, bueno, ¿y cuál es la dimensión de tal cable y cuál es el conector de esto? Porque esos detalles pues no son estratégicos, son muy operativos, pero sí dónde está el data center, cuántos servidores tenemos, cuántos sistemas de información, qué tipos de bases de datos utilizamos. Eso sí es una información muy necesaria para hacer nuestro análisis de la fase 2 estratégica. Entonces, ese es el propósito de esta fase 2, representar cómo es la organización de TI. Porque la organización de TI no solamente somos personas, también hay recursos y también hay actores. Entonces, ¿cómo es TI? Pero desde una perspectiva, así como llama el ministerio, arquitectónica, ¿no? Una perspectiva arquitectónica, que quiere decir que lo vemos todo como unos elementos que interactúan entre sí para poder entregar valor, en este caso, dado que somos entidades de orden estatal, valor público. Entonces, les voy a pedir que me regalen mucha concentración para esta gráfica. Creo que esta gráfica va a resumir todo lo que vamos a hacer en esta fase. Pero si no es fácil comprender esta parte, después los otros temas que vamos a abordar se pueden convertir en un poco difíciles de asimilar. Entonces, voy a representarla de una manera sencilla, pero pues desde luego, entre más elementos haya, se dice que eso es complejo, pero no porque sea complejo lo vamos a hacer complicado. Entonces, ¿cómo representar TI? Entonces, en las guías y en el modelo de referencia que utiliza el ministerio, dice, bueno, TI en términos generales, si lo vemos, es como una caja grande que por dentro tiene elementos. Pero esa caja interactúa con actores externos. Entonces, el esquema externo es importante de la representación de TI, porque el propósito de TI no es TI. El propósito de TI es entregarle servicios que le den valor a nuestros grupos de interés. Llamemos grupos de interés al ciudadano, las empresas, los gremios. Bueno, cada entidad tiene su giro misional, ¿no? Entonces, hay unos grupos de interés que demandan servicios de TI. Algunos nos dicen, yo quiero una cuenta de correo. Otro nos dice, yo quiero que me atienda esta PQR. Otro me dice, yo quiero pagar este impuesto. Otro me puede llegar a decir, necesito que me procese este trámite. Bueno, entonces yo tengo que tener en el radar quiénes son los que me demandan servicios. Unos son externos a la organización, a la entidad, y otros son internos. Pero nosotros como TI, a todos tenemos que atenderlo con la calidad y con el respeto que ellos merecen. Entonces, TI no es para TI. TI es para entregar servicios a unos consumidores. Entonces, esos consumidores deberíamos tenerlos claros en nuestro radar. Y en esta fase deberíamos identificar esas grandes categorías de grupos de interés. Más adelante les voy a dar algunas ideas que pueden ayudarles a hacer como esa caracterización de esos grupos de interés. Es algo muy sencillo, pero a veces por ser sencillo no se hace. Entonces, si no, entonces queda mal representada esta fase de línea base de TI, que es la que tenemos que analizar. Entonces, si ya tenemos claro que el propósito de TI es entregar servicios, servicios que alguien demanda, a veces nos demandan servicios más allá de lo que podemos entregar. Entonces, ahí ya hay un problema porque quiere decir que algo dentro de nuestro sistema de TI, de nuestra organización de TI, no está en la capacidad de atender la demanda de los grupos de interés. Y eso puede ser muy válido, ¿no? Porque a veces nuestras entidades heredaron un esquema de que tecnología no era lo más relevante dentro de las organizaciones. Entonces, TI está desatendida. Entonces,
muchas de las personas que nos anteceden se acostumbraron a operar las entidades de una manera artesanal o manual, como algunos decimos. Y entonces el tema es, esta es mi capacidad y los demás que hagan fila. Entonces empieza la demanda a encolarse y empezamos a deteriorar la imagen de la entidad por no tener un buen manejo de esa demanda de servicio. Entonces, en TI tenemos que hacer el ejercicio de, bueno, ¿qué tanto nos exigen de servicios para podernos organizar al interior y poder suplir esa demanda? Ese es un componente aquí que lo coloco con color diferente a los otros azules. Porque debemos verlo como algo en donde no podemos nosotros interferir en ellos, simplemente tenemos que interactuar con ellos. Nosotros sí podemos intervenir al interior de las cajitas azules, quiere decir que las cajitas azules están dentro de nuestro territorio. De la demanda. Entonces, después de esos grupos de interés, entonces uno para poder atender los grupos de interés, la guía dice, bueno, dígame a través de qué canales los atiende. Y entonces habrá unos canales que son presenciales, entonces vaya y haga fila y llegue una ventanilla y lo atenderé. Desde ahí lo atiendo. Otros es, no, llame por teléfono y a través del teléfono lo atiendo. Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿qué canales interactuar con nuestro grupo de interés? Entonces, los que son externos, pues, generalizan unos canales. Los que son internos, a veces podemos decir, interactúo con ellos por el teléfono, por el WhatsApp, por un chat. No sé, hay tantos canales que hoy en día, pero es importante tenerlos en el radar porque no siempre todos los canales son seguros. Entonces, esto podrá tener oportunidad. Después, cuando hablemos de la fase 3 de para dónde ir, entonces hablaremos de qué canales deberíamos establecer en TI para poder tener orden. Después de que hagamos esa averiguación de los canales, entonces, ¿qué servicios yo les expongo a los grupos de interés a través de estos canales para suplir su demanda? Entonces, yo tengo que traducir la demanda en una oferta y esa oferta es algo que yo tengo que organizar. Desde luego, hacer este catálogo de los servicios de TI que yo ofrezco, los servicios de TI tengo que ofrecerlos de acuerdo a los grupos de interés, no a unos esquemas intermedios. Me doy a entender, por ejemplo, yo puedo llegar a decir, hay que hacer backup. Pues desde luego, sí, yo tengo que hacer backup de mis datos. Pero ese no es un servicio que alguna persona afuera me viene y dice, hágame un backup. Es un servicio interno. Pero hay un servicio externo en donde dice, yo quiero consultar en qué estado está mi trámite. Ah, pues yo tengo que ofrecer un servicio a través del portal para que la gente pueda, de una manera autoservicio, entender en qué estado está su trámite. Pero algunos van a pedir, yo quiero pagar. Entonces, yo tengo que poner un servicio de un botón de pagos, una pasarela de pagos, algo de PSE, para que esta persona pueda pagar. Entonces, ¿cuáles son los servicios? Y estos servicios es algo supremamente importante porque es lo que permite atender la demanda. Entonces, yo sé que muchas de nuestras entidades, por la interacción que he tenido con algunas de ellas, este catálogo no existe. Y cuando uno dice, hagamos el inventario de cuáles son esos catálogos de servicios, uno dice, no, aquí me voy a enredar con esto. Pero bueno, para eso son estos eventos, para ayudarles a ver cómo dar un primer paso que aporte valor en este tema. Ahora, después de que yo ya tengo una oferta, pues esa oferta la tengo que distribuir entre unos actores de TI. Entonces, en TI yo tengo que tener una o dos o más. Hay entidades del país que en TI tienen 60 personas, pero hay entidades que tienen una. Entonces, yo tengo que tener alguien que haga que las cosas sucedan en TI porque TI no se maneja sola. TI no es algo que se compra, se enchufa y ya empieza a funcionar, ¿no? TI demanda gestión y yo tengo que evaluar cuáles son mis actores y en esta fase,
cuáles tengo, pero muy probablemente si yo veo que la demanda es muy alta, pues tendré que hablar con el director de la entidad, de decirle, mira, aquí me falta gente porque de otra forma no voy a alcanzar a atender las cosas. Pero bueno, de esto hay que hacer un entendimiento de hoy en día qué actores tengo en TI. Algunas entidades nos han dicho, pero es que yo tengo, es puros contratistas. Ah, bueno, pues así sean de adentro o de afuera, de planta o contratados, contratados por servicios profesionales o contratados por un contrato con una empresa. Esos son actores. La forma de contratación es una, pero son parte de nuestro esquema de atención y sin ellos no podemos entregar servicios. Ahora, no solo con personas es suficiente. Yo necesito que esas personas hagan las cosas en orden y que las hagan de una manera consistente e incluso disciplinada y que cumplan unos buenos estándares. Entonces, los actores, haciendo referencia, por ejemplo, como una obra de teatro, son aquellos que deben ejecutar un guión y el guión son los procesos. Y si yo en TI no defino unos procesos, pues los actores se la pasarán improvisando. Entonces, yo necesito definir unos procesos para saber de qué manera organizo y planeo mejor mi cantidad de actores y el tiempo y las prioridades de mis actores. Entonces, después debemos evaluar en nuestra unidad qué procesos y procedimientos tenemos en TI para que estos actores produzcan estos servicios a través de estos canales que demandan los grupos de interés. Ahora, después de averiguar cuáles son nuestros procesos, si no los tienen definidos, les vamos a dar ejemplos que muy probablemente ustedes se van a ir ahí bien reflejados. Después de esto dice uno, bueno, pero yo también necesito recursos. ¿Y qué recursos? Necesito unas aplicaciones, una infraestructura para poder ejecutar estos procesos con estos actores, etcétera, etcétera. Entonces, yo necesito recursos. A veces se suele creer que TI solo son recursos. Pues no, eso no es así. Yo puedo tener recursos, pero tengo que empaquetarlos como servicios. Para eso tengo que tener un proceso, personas y unos canales. Entonces, sí, tengo recursos, tengo equipos en las mesas, en los escritorios o remotos, tengo equipos en el data center, sea propio o sea en la nube. Voy a tener que tener unos licenciamientos de software, como por ejemplo, licenciamiento de la base de datos o licenciamiento del lenguaje que estoy utilizando, o puedo llegar a requerir tercerizar algunos recursos. Entonces, con acuerdos marco, vamos a ver que hay varios recursos que podemos adquirir, entonces, e incluso tercerizar. Entonces, tecnología también demanda recursos, pero también demanda los otros dos. Y después, el componente más importante de todo lo que hacemos en TI es administrar información. O sea, estos recursos, estas personas, estos procesos, lo que hacen es administrar información. Entonces, nosotros no entregamos servidores, no entregamos computadores o impresoras o escáneres, etcétera. Nosotros lo que entregamos son servicios que por dentro tienen información y yo debo empezar a madurar en el proceso de entender cuáles son los datos que debo custodiar como entidad, como unidad de TI y administrarlos de la mejor manera. Porque yo puedo tener todos estos recursos, pero si las aplicaciones están con información inconsistente, pues el servicio va a salir mal. Entonces, tengo que cuidar la información y no solamente saberla administrar, sino resguardar de las malas intenciones de algunas personas que quieren destruir o manejar la información para lo que les conviene a ellos, pero que afecta a la entidad. Entonces, yo tengo que administrar muy bien la información. Entonces, yo tengo que hacer un reconocimiento, bueno, qué información me están delegando administrar. Y si no la tengo en el radar, pues me va a quedar difícil poner la casa en orden. Ahora, esto es como lo que llamamos tradicionalmente una cadena de valor de TI. Pero esto no se mueve si alguien no supervisa, si alguien no consigue recursos, si alguien no monitorea. Entonces, si yo tengo esto, esto no funciona solo. Alguien tiene que entrar a administrar todos estos recursos
evaluarlos e incluso tomar decisiones. Y cuando no existe un esquema de gobierno sobre TI, pues ahí es una anarquía de TI. Entonces, cada cual hace lo que a su criterio cree que es conveniente y empiezan a haber teléfonos rotos por aquí y al final no llega el servicio al grupo de interés. Entonces, debe haber alguien que organice, gobierne. Y como veíamos en el diagrama anterior, yo tengo que entender que al final voy a interactuar con personas. No voy a interactuar es con máquinas. Entonces, yo tengo que hacer un buen manejo del uso y la apropiación de los servicios de tecnología para que las personas les cojan pertenencia, los lleven a sus hábitos y perciban el valor. Entonces, en esta fase, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues a destapar cada una de esas cajas y decir estrategia. Estratégicamente, estos son mis grupos de interés. Estratégicamente, estos son mis canales. Estratégicamente, estos son mis servicios. Y eso lo vamos a recolectar en unas plantillas y lo vamos a pasar al documento PETI. Y después de eso, vamos a hacernos la pregunta, bueno, ¿y esto que tenemos, si es lo que conviene o no es lo que conviene? Porque eso es lo que tenemos, pero no necesariamente quiere decir lo que deberíamos tener. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá en esta fase de representar la línea base. Quiero hacer otra aquí una parada para escuchar de pronto comentarios que ustedes nos hayan hecho a través del canal. No estoy en este momento viendo todos los comentarios porque si no me distraigo de la presentación, pero sí hay todo un equipo. No sé si Mónica tienes algunos comentarios que quieras compartirnos. Claro que sí, Mario. Muchas gracias. Bueno, aquí va uno de ellos y es, tengo una inquietud. Son 7 dominios los que toca tener en cuenta según la versión 2 que tiene el Ministerio TIC publicado o podemos hacerlo sobre los 6 dominios que siempre se han manejado. Aquí este esquema hace una descripción mucho más entendible, ¿cierto? Desde luego, en los dominios que el ministerio ha colocado, por ejemplo, el tema de canales está debajo de lo de los servicios, ¿sí? Entonces, hay unas guías, desde luego, son recomendaciones conceptuales muy válidas. Pero aquí yo quiero apoyar a las entidades a que las describan de tal manera que se nos facilite hacer el PETI. Entonces, estamos totalmente alineados a los dominios que veíamos acá en este esquema, ¿cierto? Entonces, aquí están los 6 y alguno de ustedes dice, pero ¿dónde está el tema de los canales? El tema de los canales es un tema que desde mi perspectiva amerita hacer un análisis específico. Puede que lo tenga metido dentro de los sistemas o dentro de la infraestructura. No importa, no estamos aquí discutiendo si los conceptos son o no son válidos. Es cómo sacarles el provecho para producir el PETI. Al final, lo que necesitamos es tener un PETI que aporte valor y este esquema desagregado nos facilita el entendimiento. De otra manera, se nos amalgama uno con el otro. De pronto, aquí decimos servicios de TI. Y de pronto algunos dicen, no, pero es que deben ser servicios de infraestructura. Pero es que los servicios de infraestructura son una cosa y los servicios de TI son otra. Entonces, la recomendación que nosotros hacemos es, veamos el bosque de esta manera, porque de esta manera nos va a ser más práctico hacer el PETI. No estamos, llamémoslo así, saliéndonos del marco de referencia. Estamos haciendo mucho más aplicable el marco de referencia. El marco de referencia es conceptual y es una guía, desde luego, pero nosotros podemos también enriquecerlo desde una perspectiva que facilite el análisis. Esa es mi recomendación o mi respuesta a este comentario, Mónica. No sé si hay algún otro. Muchas gracias, Mario. Sí, nos escribe Juan Carlos Cubillos. Dice, el semestre pasado realicé un estudio muy completo de la madurez de la política de gobierno digital desde la visión de los lineamientos del EMRAE y encontraron unas iniciativas de proyecto y se priorizaron de acuerdo a las necesidades.
La pregunta es, ¿esta sería la segunda fase de lo que se está presentando para la construcción del PETI? Bueno, el PETI tiene que recoger todo lo que haya de planes, como veíamos en la fase número uno. Si ya la entidad ha tenido la fortuna de avanzar en más planes, esos planes los tenemos que incorporar como insumos dentro del PETI. Entonces, si esos proyectos de esa planeación de iniciativas de cumplir la política de gobierno digital con algunos proyectos específicos, si esos están en mejorar los canales, ahí van a salir a la luz. Si esos están en ofrecer más servicios como digitalización de trámites, aquí están en este componente. Si es porque vamos a fortalecer el equipo de TI, aquí están. Si es porque vamos a implementar otro proceso, aquí está. Si es porque vamos a mejorar los recursos tecnológicos, aquí está. Y si es porque vamos a mejorar el gobierno de datos, los datos abiertos, aquí está. Entonces, todo eso que ya se ha venido haciendo es supremamente valioso, pero hay que traducirlo a línea base. ¿Qué quiere decir línea base? Esto es lo que tenemos o lo que está en curso dentro de la entidad. Ese es el punto de partida. Puede que algunas cosas estén en construcción, pero eso lo tenemos que, llamémoslo así, identificar y colocarlo en el dominio que es. Entonces, esa es mi respuesta al respecto de ese comentario, Mónica. ¿Alguna otra o sigo? Muchas gracias, Mario. Sí, por acá tenemos una última. Está relacionada con la que nos hicieron hace un momento de la cantidad de los dominios que deberían abordar las entidades respecto a la versión del marco de MINTIC. Recordar que el marco anterior versus la nueva versión del marco, el nuevo dominio que se incorporó es el dominio de seguridad. Y nos preguntan si ya se hizo un documento de madurez de la política del gobierno digital desde los 6 dominios, ¿esta es válida para la segunda fase? Totalmente, porque esa política tiene componentes en cada una de estas cajas, ¿cierto? Entonces, si ya tienen una política, eso es parte del esquema de gobierno. Si ya esa política llevó a implementar algunos recursos tecnológicos, aquí tiene que quedar, llamarlo así, en la foto, ¿no? En el radar de esta fase del analizar. Entonces, ese es el concepto de línea base, ¿sí? El concepto de línea base es de qué disponemos. ¿De qué disponemos y qué tanto nos exigen? Es eso, no es más. Desde luego, todo lo que hay de documentación del marco de referencia de la política, de los modelos de arquitectura, del esquema de gestión de proyectos, de gobierno y gestión de información, desde luego son nuestra base conceptual. Y la base conceptual, desde luego, es supremamente importante porque da unos fundamentos. Ahora aquí estamos haciendo es cómo aplicamos esto para construir la carta de navegación de TI de la entidad. Entonces, aquí estamos enfocados es en planear de qué manera vamos a enriquecer y evolucionar en TI. Desde luego, lo hacemos basados en los conceptos, pero entendiendo que lo que aquí nos invitan es a generar un plan que aporte valor público para nuestra comunidad objetivo. Entonces, todos los elementos conceptuales son muy útiles, pero hay que expresarlos en la caja que corresponde, ¿no? Entonces, es esa habilidad de clasificar, como hacer esa taxonomía de todo lo que es pues, nuestra línea base a nivel estratégico, desde luego, ¿no? No vamos a entrar a examinar las cosas ni a nivel técnico ni a nivel operativo. Ok, bueno, entonces, si ya más o menos tenemos una apuesta en común al respecto de esta representación, lo que sigue va a ser muy sencillo, porque básicamente lo que sigue en esta fase de analizar es describir a un nivel estratégico cada uno de los elementos de estas cajitas. Entonces, pues este diagrama, ahí ven ustedes estos dominios de acuerdo a esta clasificación. Y hay muchas maneras de clasificarlas. No vamos a entrar en una discusión bizantina de si le quito o le pongo más cajas. Lo importante es que
haya un entendimiento, porque esto sí representa lo que es TI de la entidad. Y esto es lo que entra, llamémoslo así, a nuestra fábrica de construcción del PETI. Aquí todavía no estamos haciendo un PETI, aquí apenas estamos entendiendo qué hay en TI. Realmente el plan estratégico es a dónde queremos llegar y cómo vamos a llegar allá. Pero estos son nuestros insumos, entonces no puedo hacer un plan sin una línea base. Entonces, supongamos que la entidad dice, bueno, entonces voy a identificar los componentes de esta primer dominio, los grupos de interés. Entonces, los grupos de interés, ¿quiénes son? Pues tenemos que identificar los grupos de interés relevantes. Entonces, la ciudadanía, pues desde luego muchas de nuestras entidades tienen unos servicios de TI a la ciudadanía. Por ejemplo, un servicio es disponer del portal con la información al día de las noticias o los comentarios de la entidad y de transparencia. Entonces, sí, tengo un ciudadano que consume servicios de TI, pero hay entidades en donde la ciudadanía consume muchos servicios de TI. Hay otras donde no consume el servicio de TI, sino consume servicios de personas. Pero es parte de nuestros, entre comillas, grupos de interés, ¿cierto? En otras entidades tendrá contribuyentes. Pues, desde luego, hay que mirar el giro de cada entidad. Si la entidad es un hospital, pues, desde luego, aquí el esquema se replantea en el nombre del grupo de interés. El gobierno central también consume servicios de tecnología porque, por ejemplo, nos van a pedir que reportemos la información en una plataforma de trámites o en una plataforma de contratos o porque les digamos cómo estamos en FURAC, porque tenemos que demostrarles que estamos haciendo un buen manejo y cumplimiento de la política de gobierno. Entonces, son clientes nuestros, hay que atenderlos. Y cuando ellos llegan con un servicio, pues yo tengo que estar preparado para atender ese servicio. Entes de control, acaba de mencionar algunos ejemplos, la Contraloría o alguna superintendencia o el esquema de la Procuraduría. Bueno, entidades que desde luego tienen que hacer la inspección, vigilancia y control y sobre ese esquema, pues yo tengo que atenderlos. A veces me van a pedir que cree una interfaz para que ellos puedan consumir alguna consulta. Entonces, pues hay que tenerlos en el radar. Pero también tenemos clientes al interior de la entidad que no son de TI. Entonces está el jefe de planeación que nos va a pedir que le entreguemos algunos reportes o la persona que administra comunicaciones para que le prestemos un servicio de un software para diseñar piezas de comunicación o porque quieren desde luego tener su plataforma de correo, etcétera. Pues son nuestros clientes de TI. Y hay contratistas y proveedores que también nosotros los contratamos, pero también tenemos que gestionar y supervisar lo que hacen. Entonces, son parte de nuestro grupo de interés. Ahora, cada uno de ellos tiene una demanda de servicios. Entonces, después de tener identificados los grupos de interés, deberíamos preguntarnos qué es lo que más consumen de TI estas personas. Entonces, en esta fase de este componente, tenemos que hacernos esas preguntas y encontrar las respuestas. Desde luego, respuestas estratégicas, ¿no? No estoy hablando del detalle. Entonces, tengo el trámite que es el formato número tal, etcétera, que implica estos detalles. Eso es un tema más de arquitectura, ¿sí? Aquí estamos desde planeación estratégica. Entonces, tenemos que hacer ese reconocimiento de los grupos de interés. Ahí hay unas categorías, muy probablemente ustedes las pueden personalizar o traducir al giro misional de su entidad y hacer este primer inventario y preguntarse qué de TI consumen ellos en términos muy estratégicos. Y eso redactarlo en un documento, en una plantilla, que después le vamos a dar ese esquema, pero de ahí tenemos clara cuál es la demanda. Después pasamos entonces a decir, bueno, ¿y cómo se gobierna nuestra unidad de TI? No cómo se gobierna la entidad, porque la entidad se gobierna, de acuerdo, pues desde luego, a su modelo institucional del comité de planeación, gestión, administrativo, todo lo que recomienda el modelo integrado de planeación y gestión. Pero, ¿cómo se gobierna TI?
Entonces, estamos haciendo una descripción, ¿no? Aquí no estamos construyendo, estamos describiendo lo que hay. Si no hay, pues ese es el resultado, no hay, ¿cierto? Y si hay, pero no está declarado, pues entonces ese es el resultado, hay que declararlo. Y eso, pues desde luego, en esta fase no lo vamos a hacer, en esta fase solamente estamos describiendo lo que hay. Entonces, ¿qué políticas hay de TI en mi unidad de TI? Si no las hay, si hay intenciones de construirlas, bueno, entonces, ¿qué intenciones hay? Pero si no las hay, pues no las hay. Y ese es el estado actual, ¿no? Es la línea base. ¿Qué instancias de comités de gobierno hay en TI? Entonces, ¿cada cuánto se reúne un comité a evaluar cómo va TI y a pedir resultados y a hacer análisis y a tomar decisiones? Entonces, hay que indagar al respecto. ¿Tengo algún tablero de control para evaluar TI? Entonces, el tablero de control es un instrumento objetivo para evaluar el desempeño. Pero, pues, desde luego es parte de una cultura. Nuestras entidades a veces dice, como el futbolista, no, todo está bien, pero yo tengo que expresarlo en algunos indicadores. Es conveniente. Desde luego, mi criterio y mi percepción no quiere decir que no sean importantes, pero el tablero de control tiene que reforzar ese entendimiento. Entonces, a veces, si no tengo estos tableros de control, realmente puedo descuidar algunas cosas de TI. En este tema, pues, estamos haciendo una indagación. Acá está mi compañera Mónica de la Unión Temporal, que nos dio una charla supremamente interesante de tableros de control, que ustedes también la pueden revisar en nuestros recursos. Y hay toda una guía de cómo ir avanzando en el establecimiento de un tablero de control, que es un instrumento de gobierno para tomar decisiones en TI. Y pues desde luego eso se puede proyectar para la entidad, o sea, proyectar también para la entidad. Entonces, aquí estamos haciendo una indagación, un análisis estratégico. ¿Hay un tablero de control? ¿Qué tanto nos muestra ese tablero de control? ¿Quién lo usa? Y listo. Eso es lo que estamos aquí describiendo en nuestra línea base. El modelo de gestión de riesgos de TI. Entonces, desde luego, también tenemos otro equipo de profesionales que nos ha dado una serie de recomendaciones de cómo ir avanzando en el análisis de riesgos y sobre todo riesgos relacionados con tecnología y con información. Entonces, en TI se pueden llegar a dar cosas que afectan el buen desempeño. Yo no puedo ser tan ingenuo de decir no voy a prepararme para contener eso. Entonces, yo tengo que tener un mapa de riesgos, tengo que tener un esquema de manejo de los riesgos. Y si no lo tengo, bueno, ese es mi punto de partida. Quiere decir que tengo que empezar a dar pasos al respecto de esto, de acuerdo a las restricciones, ¿no?, que tendrá nuestro equipo de trabajo de TI. Ahora, ¿qué tanto estamos organizándonos para reportar cómo vamos en FURAC y cómo rendimos cuentas en TI? Desde luego, eso lo hacemos. Todas las entidades aquí representadas nos compartieron la información a través de FURAC en función pública y hemos hecho un entendimiento de qué tanto han progresado. Pero FURAC es parte de algo que la unidad de TI tiene que administrar. No es que a última hora yo llene un formulario y lo envíe para cumplir, sino que yo sea consciente que estoy organizándome y tomando decisiones para poder avanzar en ese formulario único de reportes avanzados a la gestión que es FURAC. Entonces, hay un comité que debe estar trabajando este tema. Esto no es algo que hay que hacer por un evento, es parte de la gestión del que lidera TI. Y también, pues, en TI se necesita gente, se necesita dinero, se necesita hacer contratos y alguien tiene que estar gestionando recursos. Entonces, si TI no tiene un esquema de gobierno de gestión de recursos, pues, TI se queda sin recursos. Y si se queda sin recursos, pues, sobre todo si en esta época del año no gestionamos, no hacemos ver la importancia de gestionar recursos, entonces, el siguiente año vamos a quedar sin disponibilidad para actuar. Entonces, empezaremos en un esquema muy restringido.
Por eso cuando alguien, cuando estos esquemas de gobierno no funcionan en la entidad, pues TI, perdónenme la comparación, es raquítico. Entonces realmente no tiene recursos, no se gestiona el esquema de una manera de toma de decisiones de asignación de presupuesto. Entonces, pues difícilmente se pueden hacer cosas interesantes. Por eso es importante y el tener este esquema de gobierno. Y en esta fase, línea bases, ¿qué hay? ¿Qué tenemos de eso? Y si no hay, bueno, entonces eso nos va a prender las alertas de que en el futuro en eso sí tenemos que dar un paso de progreso. Puede que no vamos a llegar a ser la NASA en esquemas de gobierno de TI, pero sí podemos hacer lo que es viable sin descuidar este panorama estratégico. Recordemos que estamos viendo el bosque, ¿no? Ya después los detalles es un tema que ocupará un trabajo más táctico. Después la pregunta es, bueno, ¿cuáles son los canales a través de los cuales prestamos los servicios de TI? No los servicios de la entidad, los servicios de TI, que puede que el servicio de TI esté totalmente alineado a un servicio de la entidad, pero también tenemos clientes internos. Entonces, tenemos un esquema presencial, o sea, hay que ir hasta la oficina de TI para solicitar algo. ¿Qué es ese algo que solamente se puede atender por presencial? ¿Qué atendemos por teléfono? ¿Qué atendemos por mesa de servicios? Puede que alguna entidad diga, ¿cómo así que mesa de servicios? Bueno, se recomienda que cada entidad tenga una plataforma para poder recibir las solicitudes en donde se pueda tener la trazabilidad. Entonces, eso es un canal que se llama la mesa de servicios y hay varias opciones para lograrlo. Pues yo la puedo implementar en un Excel, pero eso no es un canal realmente, porque va a llegar es o presencial o telefónico y lo pasan es a un Excel, pero lo ideal es que yo tenga varios canales para atenderlo, o a través del portal, o a las entidades que han visto en las aplicaciones móviles, algo también muy práctico para los grupos de interés. Entonces dice, bueno, hay una aplicación móvil a través del cual usted puede utilizar tal servicio, no todos los servicios de la entidad, pero algunos sí. Entonces, hay que hacer una indagación al respecto de eso. Y si tenemos, pues qué bien, lo dejamos aquí en nuestro instrumento de recopilación de información. Y si atendemos a los clientes por servicio por correo electrónico. Desde luego, este tema es un arma de doble filo, ¿no? Porque yo puedo tener un correo electrónico, pero si no tengo unas personas que lo revisan y lo monitorean y lo atienden. Entonces, es como en ese esquema anterior que habían en las entidades, una caja en donde decía buzón de sugerencias y las personas llegaban allá con toda su insatisfacción y colocaban la sugerencia y luego que estaba la caja llena, alguien botaba todas esas sugerencias a la basura. Entonces, ¿de qué sirve que yo tenga algo si no lo voy a gestionar adecuadamente? Pero esto tengo que hacer esa indagación. Ahora, puede que no esté todo en el nivel de madurez o de progreso o de desarrollo más conveniente. Bueno, ese es el resultado de este ejercicio de línea base. Eso es lo que tenemos. Ahora, en el plan estratégico vamos a tomar decisiones a dónde vamos a llevar esto. Entonces, pero tenemos que tenerlo en el radar. Ahora, viene el siguiente dominio. Servicios de TI. Bueno, entonces, ¿cuál es mi catálogo de servicios de TI? Pues desde luego, el catálogo puede ser muy detallado y habrá unas categorías de servicios. Entonces, podríamos decir, bueno, ¿cuáles son los principales trámites que yo atiendo con TI? Puede que algunos sí, puede que otros no. ¿Qué PQRs manejo a través de TI? Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes, denuncias, en fin. ¿Qué servicios le ofrezco de conectividad? Ya no a los externos, sino a mis clientes internos. Entonces, mis clientes internos me van a decir, yo quiero que me dé un Wi-Fi. Yo quiero que además de eso me dé esta conectividad para teletrabajo, que me apoye con un plan de datos para que desde la casa pueda operar. Y si la entidad así lo ve pertinente, entonces tengo que darle servicios. ¿Quién lo gestiona? Pues TI tiene que gestionar eso, porque no es decirle a la persona, pues cada cual compre su plan de datos. A veces TI, la entidad, tiene que dar también un apoyo a eso. A veces hay otro servicio que tiene TI y es alguien tiene una necesidad grande y dice, tradúzcamela a un proyecto. Y TI dice, ah, bueno, pues yo le voy a ofrecer un servicio de arquitectura. Y la arquitectura entiende una necesidad y diseña una solución que la pueda atender
pero convierto eso en un proyecto. Entonces, hay otro servicio que ofrezco. Si no tengo un servicio de arquitectura, entonces, pues ahí se puede reflejar que la unidad de TI no da soluciones, solamente da recursos, y eso es una oportunidad de mejora. O servicios de proyectos. Después de que ya tengo definido un proyecto, ¿cómo lo planeo? ¿Cómo lo ejecuto? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo manejo al contratista, etcétera? Eso tengo que darle un servicio de TI, porque yo no voy a dejar a merced del contratista que él se autogestione, porque hay un conflicto de interés. Entonces, yo tengo que tener gestión de proyectos, en algunos casos supervisión de proyectos, pero tengo que tener en TI, y si me descuido en eso, muy probablemente expongo a que los recursos de la entidad queden desaprovechados, y bueno, ustedes saben lo delicado que es eso. Otro servicio es solucionar incidentes, que se dañó un equipo, que no funciona bien una plataforma, que se está con intermitencia a las redes. Todo eso va a llegar a TI y TI tiene que solucionarlo. Eso es un servicio. Entonces, yo tengo que tenerlo ahí en mi radar de que es un servicio. Y ese servicio, pues, me va a demandar actores, procesos, recursos, etcétera. ¿Qué servicios de infraestructura tengo? Entonces, es servicios de administrar los servidores, los equipos de conectividad, los equipos de almacenamiento, qué servicios tengo, infraestructura. Pero el servicio, ¿no? No estoy hablando de los equipos, sino ya el servicio que oferto, como el producto que consume el grupo de interés de acá. Licenciamiento, y este tema también yo tengo que ofrecerlo como TI. Entonces, que alguien quiere una cuenta de correo, yo tengo que gestionar ese licenciamiento. Que alguien necesita algún producto específico para, por ejemplo, diseño gráfico, no sé, algún, yo tengo que gestionar ese licenciamiento. Yo no le puedo decir allá al grupo de interés, usted cómprelo y usted adminístrelo, porque es un tema de tecnología y está dentro del radar de TI. Correo electrónico y varios. Entonces, este es otro esquema que en esta fase tengo que hacer ese reconocimiento a nivel estratégico de lo que hay en servicios. Después, los actores. Bueno, entonces, ¿cuál es mi equipo de TI, tanto interno como externo, no? Y entonces, ¿cómo lo llamo? Pues puede que haya un jefe, puede que en algunos casos algunas unidades de TI se hayan robustecido, entonces tengan un jefe, un coordinador administrativo que maneja toda la parte de presupuesto, proyectos, a veces analistas, que toman el pedido de las necesidades de los grupos de interés, desarrolladores que construyen el software, o a veces proveedores a los que les encargo ese tarea, otras personas que están atendiendo incidentes, que son las que están ahí poniéndole el pecho a las necesidades urgentes y al sentido de urgencia de las cosas, ¿no? Y proveedores. Entonces, ¿cuáles son mis principales actores? Y los tengo que tener en el radar, porque de pronto puedo llegar a la conclusión de que me falta gente, o puedo llegar a la conclusión que la gente que tengo no es la idónea. Y entonces, en mi plan estratégico, si me falta gente, tengo que gestionar recursos para contratar gente y que en el futuro tenga la gente que debo tener. Pero si son personas que le faltan competencias, entonces, pues, tengo que planear una capacitación para que tenga un equipo ganador. De otra forma, pues, voy a tener un equipo que pierde las batallas. Entonces, muchas cosas, pero hay que hacer este reconocimiento desde una perspectiva estratégica de cuáles son mis actores de TI. Después, ¿cómo funciona TI? O sea, ¿cómo son mis procesos? Procesos es la forma como hacemos las cosas. Entonces, ¿qué procesos tenemos en TI? Entonces, ¿tenemos un proceso de coordinar y administrar TI? Pues, desde luego que sí, ¿no? Pero muy probablemente no esté así declarado en un documento de un proceso, pero que lo hacemos, lo hacemos. Entonces, tenemos que ponerlo en el radar. ¿Gestionamos proyectos? ¿Sí o no? Pues, desde luego, ahí casi todas las entidades tienen que gestionar proyectos. O sea, son actividades, son empresas temporales que tienen un inicio, un fin, con un alcance, con un presupuesto, con unos costos. Y hay que planear, iniciar, planear, ejecutar, controlar y supervisar y llegar hasta el cierre del proyecto. Entonces, tengo que tener un proceso para eso. Arquitectura. Tengo un proceso para hacer entendimiento de necesidades y diseñar soluciones. Tengo un proceso de desarrollo de software.
tengo un proceso de atención de la mesa de servicios, tengo un proceso de administración de la infraestructura, tengo un proceso de gestión de seguridad, tengo un proceso de gestión y gobierno de datos. Ustedes van a ver que en la política de gobierno digital estos temas, estos últimos temas, se pone mucho énfasis. Entonces, a veces no hemos dado el avance a nivel estatal en todos estos temas. Pero en el plan estratégico tenemos que decir, bueno, de esto, ¿qué tan bien organizados estamos? ¿Qué tan bien definidos están los procesos? Si no están declarados, no hay nadie los ha escrito, etcétera, pero si los hacen, decimos, si se hace, ¿cuál es la necesidad? Hay que formalizarlos y hay que optimizarlos después. Ese es el análisis de la línea base. Después, en recursos tecnológicos, que es lo que muy probablemente ustedes sí ya lo van a tener muy de dónde tomar la información y traerla aquí al PETI. Entonces, ¿qué aplicaciones tengo? Bueno, no estoy haciendo un ejercicio tan profundo como un catálogo de arquitectura, un catálogo de sistemas de información, que hago también la referencia a un buen material que dio nuestro arquitecto Nilson Fuentes al respecto de cómo organizar la arquitectura de aplicaciones. Pero aquí a nivel estratégico lo que tenemos es que tener claro, bueno, cuáles son nuestras principales aplicaciones. Y las tengo que tener ahí en mi radar, en mi inventario. Hay unas aplicaciones que aunque no las hacemos en la entidad, sí las tenemos que gestionar. Por ejemplo, el CIF, tengo que gestionar la conectividad, el CIGEP, el SECOP. Entonces, si dispongo de esas, tengo que tenerlas aquí en... Esos son recursos que tengo, que lo usan muy probablemente el CIF, la área contable, presupuesto, que el CIGEP, que lo utilice el área de capital humano, que el SECOP lo use el área de contratos, pero yo tengo que a veces hacer gestión desde el punto de vista tecnológico para acceder allá. No puedo llegar y decir, yo me desentiendo de eso. Pero también hay aplicaciones de servicio al ciudadano, como por ejemplo de PQRs o de trámites, o administrar el portal de la entidad, la página web que algunos llaman, o alguna aplicación móvil, o una aplicación de mesa de servicios, otras aplicaciones muy específicas para el giro misional de la entidad. Pero yo tengo que hacer ese inventario de aplicaciones a nivel estratégico. Por ahora estamos hablando de tenerlas ahí en el radar. Puede que después en el análisis que vamos a hacer, digamos, esta aplicación ya está obsoleta y hay que renovarla. Ah, bueno, pues eso es parte del ejercicio del plan estratégico. O esta aplicación le falta agregarle funcionalidad. Bueno, ese es el ejercicio. O esta aplicación, perdón, no tengo una aplicación para tal cosa. Ah, bueno, pues esto quiere decir que en la línea de destino, no la base, sino la de llegada, tengo que decir, hay una cajita que no tengo y tengo que incorporarla, y el plan estratégico tiene que hacer la definición de sus términos de referencia, la contratación y la implementación. Y ahí sale un proyecto. ¿Y qué recursos de infraestructura tengo? Entonces, tengo data center. Algunas entidades tienen data center local, otras la tienen hospedado en algún proveedor de los que están en acuerdo marco, o algunos la tienen ya en la nube. Bueno, ¿qué tengo? Mi data center. Y algunos tienen el data center local, el data center en la nube, y a veces otras tienen data center de contingencia, por si se materializa alguna situación catastrófica, tener un data center alterno que pueda en tiempo razonable seguir dando la continuidad a los servicios de TI. ¿Qué equipos hay dentro del data center? Servidores, etcétera. ¿Qué equipos tengo de seguridad dentro de la entidad? ¿Qué equipos y redes tengo implementadas? Y en estos temas, pues ahí surgen otros detalles, como el tema de que si cumplo el protocolo IPv6, etcétera. Entonces, en infraestructura también tengo que hacer ese análisis. Yo aquí vuelvo y hago referencia a un buen material que hay de una conferencia que dimos, de un taller, perdón, porque fue más práctico que teórico, que dimos de servicios de sistemas de información, de catálogo de sistemas de información y de servicios de infraestructura, que les recomiendo que eso lo tengan como referencia ya cuando se va a hacer un trabajo de arquitectura, ¿no? La estrategia es más alto nivel, pero arquitectura puede ser también ya a quien le entrego la posta para entrar en detalle táctico y luego de implementación. Después, ¿qué componentes de información manejo en TI? ¿Cuántas bases de datos tengo y de qué son esas bases de datos?
¿Cuántos repositorios de documentos digitalizados tengo? Porque al final de cuentas yo tengo que respaldarlos y administrarlos. Entonces, a veces las personas guardan la información en sus computadores personales, después ese computador personal por X o Y motivo se daña o se pierde y la información, ¿a quién le van a pedir cuentas? Y entonces nosotros tenemos que poner eso en orden. ¿Qué bodegas de datos tenemos? Entonces, si estamos sacando información de varios y estamos armando otra base de datos que compila muchas bases de datos para poder hacer ahí análisis ejecutivo, etcétera. Pero yo tengo que tener claro qué tengo de información, aunque no soy el dueño de la información, si estoy delegado a administrarla. Entonces, tengo que tenerla ahí, tener el cuidado de eso, porque si se pierde una base de datos, si se daña el contenido, pues yo tengo que responder por eso. Entonces, tengo que tenerlo ahí en mi radar. Y por último, bueno, yo no puedo pretender que todo lo demás funcione solo con la gente. Yo tengo que tener un modelo de uso de apropiación en TI. Entonces, yo tengo que decir, bueno, tengo claro quiénes son mis clientes de TI, mis usuarios, algunos lo llaman, porque para cada uno tengo que tener su debido manejo. A veces tenemos personas difíciles que manejar en TI, a veces difíciles al interior de la misma entidad. Entonces, yo tengo que saber cómo manejar cada persona. Y eso es parte de la estrategia de uso y apropiación. ¿Cómo me relaciono con ellos? ¿Cómo me comunico con ellos? Yo no puedo ignorarlos. Yo puedo, si ellos están insatisfechos, bueno, yo los debo escuchar y darle alguna respuesta. Pero yo tengo que tener un manejo de las comunicaciones y las relaciones con mis clientes de TI, llamémoslo así, usuarios, pero pues llamémosle un concepto que son nuestros consumidores de servicios. Y aquí debemos indagar en TI, estoy hablando en TI, ¿cómo los convencemos de la importancia de usar las aplicaciones? O sea, ¿qué talleres de sensibilización hacemos? ¿Cómo los comprometo? ¿Cómo los integro a los proyectos de TI? ¿Cómo evalúo si de verdad están haciendo el buen uso de la tecnología? Y también cómo manejo conflictos, porque a veces tenemos ese tipo de situaciones, no es las que queremos, pero que se dan, se dan. Y en TI yo tengo que tener mucho cuidado para manejar este tipo de situaciones conflictivas. Entonces, ese es otro esquema que alguien tiene que hacer eso de una manera conveniente. Y sobre todo, ¿cómo hacemos retroalimentación? Porque podemos tener las cajas anteriores muy en orden, pero todo lo que da de contratiempos, aquí se manifiesta con personas. Y en uso de apropiación decimos, bueno, ¿dónde fueron nuestros aciertos? Pero también, ¿dónde fueron nuestros desaciertos? ¿Y qué vamos a hacer para que esto no se vuelva a repetir? Entonces, uso y apropiación le inserta la retroalimentación para que capitalicemos lecciones aprendidas. Desde luego, no quiere decir que todas las veces entonces justifiquemos en lo que nos fue mal. Pues puede que la primera vez tengamos desaciertos, pero ya la siguiente vez tenemos que mitigar eso tomando las acciones. Y este componente es el que retroalimenta, porque puede ser un problema de actitud de las personas, puede ser un problema de mal manejo del proceso, puede ser un esquema de no tener un buen manejo de la información o los servicios. ¿Cómo capacitamos a las personas para que usen mejor la tecnología? E incluso, ¿cómo le reconocemos a las personas que contribuyen a que las personas adopten la cultura digital como esos héroes del manejo tecnológico? No estoy diciendo que tengamos que darle dinero a las personas para que funcionen. Eso no es el manejo de los incentivos, es incentivar su reconocimiento para que las personas vean que participar y colaborar en temas de adopción de TI, de la política de gobierno digital, les da a ellos ese reconocimiento. Entonces, yo también tengo que premiar y reconocer eso de la manera, desde luego, más transparente del caso. Entonces, si yo hago este recorrido, ya tendría mi línea base, ¿sí? No sé si hasta aquí haya algún o muchos comentarios que Mónica quiera compartirnos en este momento. Mario, claro que sí, muchas gracias. Con esta explicación tan detallada y con esos ejemplos, varios de las personas nos están escribiendo que les es útil esta información. Tenemos algunas preguntas que te vamos a compartir acá. Una de esas es,
quiero participar en el reto de máxima velocidad. ¿Cuánto tiempo se estima que demora la construcción del PETI iniciando desde ceros? Qué buena pregunta. Bueno, se reabrió el premio de verano, ¿cierto? Y en el premio de verano es hacer la primera fase del PETI. Y si la entidad hace la fase del PETI, que tiene algunas semanas para hacerla, en eso gana puntos, ¿sí? Para la parte de otoño, toca llegar hasta la fase 4, pero tenemos hasta octubre. Por eso estamos aquí poniéndole el acelerador de máxima velocidad para que se aproveche septiembre y octubre y hagamos un PETI que aporte valor. Vuelvo y digo, un PETI con un enfoque de máxima velocidad, con un enfoque ágil, que aporte valor a la entidad, sabiendo que ese PETI se podrá seguir evolucionando. Pero para el de otoño deberíamos hacer las 4 fases. Bueno, realmente son 3 fases del PETI, o sea, hasta llegar a construir el documento del PETI. Y para el gran premio de gobierno digital, el PETI tiene que estar aprobado, sancionado ya por el director de la entidad y comprometido a patrocinarlo. Entonces ya ese es un esquema y ya debería estar incluso publicado su resumen ejecutivo, porque el PETI es un documento estratégico al interior, pero del PETI se hace un resumen ejecutivo y luego se publica en el portal en la parte del micrositio del portal de transparencia de la entidad. Entonces, ya el Gran Premio, ya debe estar el PETI prácticamente incorporado en las decisiones de la entidad. Esa es la información que les transmito de lo que a mí me transmitió los líderes de máxima velocidad. Muchas gracias, Mario. Otra pregunta que surgió cuando se estaba explicando la primera parte de identificar esos grupos de intereses fue, ¿qué pasa si la entidad aún no tiene identificados o caracterizados sus grupos de interés? Bueno, entonces nos la jugamos con estos. Entonces, tomamos estos y le hacemos una personalización. Recordemos que el PETI no lo hace solamente la persona de tecnología, ¿no? Yo tengo un equipo que invité a participar en el PETI y entonces les digo, por ejemplo, a la persona de atención al ciudadano, dígame, bueno, ¿cuáles pueden ser como las principales tipos de ciudadanos que consumen nuestro servicio? Es una pregunta que me la deben responder en 20 minutos, ¿sí? Entonces, eso no requiere mucha reflexión. ¿Cuáles son las entidades de gobierno con las que interactuamos en temas de tecnología? ¿Con qué entes de control tarde o temprano interactuamos con tecnología? Pues yo comparto la pregunta con el equipo de PETI y ahí salen respuestas. Entonces, ese ejercicio, uno dice, bueno, esta es mi línea base. Esto es lo que tengo, que podrá seguirse evolucionando y caracterizando con todo el detalle de profundidad, que eso ya no es estratégico, eso ya es casi operativo, pero acá tenemos que hacer esa primera aproximación. Entonces, hagamos una línea base que sea, que mire el bosque completo, entendiendo que no vamos a mirar todos los árboles, ni mucho menos las ramas de los árboles, porque esto es un ejercicio estratégico con un enfoque ágil, ¿no? Entonces, yo recomendaría que tomáramos estos y le hiciéramos una personalización. Puede ser un ejercicio que no nos tome mucho tiempo, pero que sí nos permite tener esa vista representativa de que el PETI no lo hicimos por allá aislándonos y entrando en un esquema por allá de apartarnos de la realidad y allá pensar el PETI. No, el PETI hay que construirlo en equipo porque todos somos parte de construir este documento que es institucional, que lo facilita o lo lidera el área de TI, pero es un tema institucional. Esa sería mi recomendación para avanzar con unos insumos que son de valor, pero que podrán seguirse perfeccionando. ¿Alguna otra? Muchas gracias, Mario. No, por ahora esas son las preguntas que tenemos aquí en nuestro chat. Ok. Bueno, entonces, esa es la vista de línea base. Ahora, lo que yo he hablado aquí es explicar la importancia de hacer ese reconocimiento, pero eso hay que expresarlo en el documento. ¿Qué quiere decir expresarlo en el documento? Pues
Cuando yo diga, ya entiendo cómo es la organización actual de TI, pues yo debería pintar el organigrama de TI como está hoy. Desde luego, este dibujito que yo pinto aquí es algo ideal, ¿no? Que uno dijera, ojalá pudiera contar con esa organización de TI, pero algunos de los líderes de TI de nuestras entidades dicen, pues yo soy el único y además de eso me toca hacer otras cosas. Entonces, bueno, eso va a ser difícil representar la organización, pero ese es el resultado. Si solo hay una persona de TI, bueno, ese es el resultado. Pero puede que tenga dos, tres, cuatro personas y en algunos casos, como conozco entidades del Estado, pueden llegar a ser 60 personas o más de TI. Entonces, así hay que representar cómo está mi equipo de TI. También hay que representar cómo funciona TI. Entonces, ¿qué tengo de procesos administrativos? ¿Qué tengo de procesos de proyectos, de arquitectura, de desarrollo de software, de mesa de servicios o de soporte, de infraestructura, de seguridad y gestión y gobierno de datos? Esos son los bloques gruesos de lo mínimo, ni siquiera lo máximo, lo mínimo que debe tener una unidad de TI. Aquí estamos hablando de procesos, no de personas, ¿no? Entonces, entre más pequeña sea la entidad y menos personas, pues no quiere decir que no hayan los procesos. Puede que todos los procesos los haga poquitas personas. En otras entidades hay distribución del trabajo. Pero yo debería decir, bueno, de estos procesos de TI, ¿cuáles me representan mejor? Entonces, por ejemplo, aquí decimos, yo estoy haciendo PETI con un equipo de trabajo. Eso es un proceso de TI y yo tengo que colocar aquí. Ahora, si hoy en día no se hace PETI, pues desde luego no va a seguir, no va a salir aquí en este mapa, pero vamos a decir, le falta a la entidad establecer un proceso de PETI, porque el proceso de PETI no es que lo vamos a hacer hoy y dentro de 4 años lo volvemos a hacer, ¿no? Eso es un proceso que demanda una revisión periódica y una actualización cuando las condiciones así lo ameritan y luego una supervisión. Entonces, eso implica un proceso. El manejar el presupuesto de TI es otro proceso. La contratación de TI es otro proceso. Entonces, puede que en las unidades de TI esto no esté muy, muy definido, porque pues a veces somos tan técnicos que estos temas no nos da espacio para hacerlos o no nos gustan o no le vemos la importancia, pero el plan estratégico nos dice, bueno, dígame cómo funciona y la forma de cómo funciona, cuáles son sus principales procesos. Alguien puede decir, no, yo le voy a decir cuáles son mis funciones. Bueno, entonces dígame cuáles son las funciones y yo reviso de estas que tengo aquí, que vuelvo y digo, son los mínimos, cuáles están y cuáles no están, porque los que no están quiere decir que en el plan estratégico para el futuro debemos implementar ese proceso. Todos estos son obligatorios. Ninguno de estos nos podemos salvar en TI. Entonces, esta lista que les coloco aquí es un marco de referencia de los mínimos, pero puede que haya entidades que dupliquen en cantidad de ítems este ejercicio. Hay otro instrumento que hay que hacer en el PETI que es conveniente. Desde luego, por fe, créanme que esto es matriz. Entonces, ustedes vieron acá la organización humana y cada cajita azul o amarilla son roles, ¿sí? Y aquí vieron, ven en los procesos las actividades principales de TI. Entonces, se suele hacer eso, yo sugiero, porque esto puede ser muy interesante, hacer un cruce entre las personas, que son las cajitas aquí azules, o sea, el comité, el jefe de TI, etcétera, los que hayan, y aquí están los procesos. Y entonces hay un instrumento muy popular en algunos marcos de referencia que se llama la matriz RACI. Entonces, uno debe decir, ¿quién es el R? Es el responsable del RACI. Entonces uno dice, el PETI, el responsable es el jefe de TI. Y entonces aquí tengo que poner una R. Y el A es el que asegura que el responsable cumpla su labor, o sea, el que lo supervisa. Entonces uno dice, el PETI, el responsable es el jefe. ¿Y quién lo asegura o quién lo la autoridad? El comité de gobierno. Entonces, ahí estaríamos haciendo solamente una matriz con intersecciones de R y A, responsable y la autoridad que lo supervisa. Pues la A realmente viene del inglés accountable, ¿no? Es como aquel
que rinde cuentas y que exige resultados. Entonces, pero pues así se adoptó esta sigla. La C y la I son opcionales y es a ese responsable, por ejemplo, el PETI, el responsable, supongamos que es el jefe, ¿quiénes le colaboran? Entonces, no, el coordinador administrativo y los arquitectos le colaboran, entonces hay que poner una C. ¿Y quién debe estar informado de los resultados del PETI? Entonces uno dice, bueno, si hay otra entidad, por ejemplo, la oficina de planeación o algo así, entonces aquí saldría y uno le diría es I. Pero lo mínimo que se hace esta matriz de cruce es el RA. Y a veces se llega al C. Muy raras veces se suele llegar al I. Pero esto permite que cuando yo vaya a poner en orden mi casa de TI, entre comillas, yo hablo con el jefe y le digo, jefe, usted es responsable de este proceso, de este y de este, y usted colabora en estos otros. Y le digo, y no se le vaya a salir del radar, que esa es su responsabilidad, tanto en ejecución como en supervisión. Después, cuando hable aquí con el desarrollador, le digo, desarrollador, usted es responsable de hacer el análisis, el desarrollo, las pruebas y el soporte. ¿Y quién lo supervisa? No, que el arquitecto es el que lo supervisa. Entonces, dejo claras las responsabilidades, porque a veces cuando esto no está claro, entonces TI se vuelve, todos hacemos de todo, todos respondemos por todo y al final nadie responde por nada. Entonces, esta matriz nos ayuda a centrar responsabilidades. Puede que hoy en día hagamos un ejercicio con esta matriz y esta matriz pues nos demorará, no sé, unos 20, 30 minutos hacerla, pero si vemos que no hay responsabilidad, bueno, eso quiere decir que nos toca poner acciones para que el PETI deje claras las responsabilidades en las personas y no quede todo a merced de que alguien de pronto se dé cuenta que tiene que hacerlo. En la parte de gobierno de TI, que lo veíamos como una cajita, pues hay que decir, bueno, ¿qué políticas hay de TI? Ya estoy aquí desagregando un poquito lo que reforcé en la gráfica. ¿Cuántos hacen parte de la instancia de gobierno de TI? ¿Qué tablero de control usan? ¿Qué hacen de mapa de riesgos? ¿Cómo manejan el esquema de análisis e interpretación de resultados y rendición de cuentas? ¿Y cómo manejan la reserva y la distribución del presupuesto y el manejo de las contrataciones? Estas son preguntas para que nos las hagamos como equipo de TI y las respuestas las coloquemos en el documento de PETI. Entonces, este es descriptivo, ¿no? No estamos diciendo aquí tal persona se equivocó a tal otro, no, porque eso ya pierde el enfoque estratégico y se vuelve más una auditoría. Esto es en qué hay, qué hay, en dónde estamos en esquema de gobierno de TI. ¿Qué administramos de información? ¿Qué bases de datos administramos? ¿Cuántas interfaces hay entre las aplicaciones que tengo que tenerlas en el radar? ¿Cuántos repositorios documentales tengo y de qué son? Y ahí pues, nos toca hablar con la persona que maneja las tablas de retención documental o, bueno, quien maneja, esto puede evolucionar hasta un sistema de gestión de documentación, archivo, correspondencia. Las bodegas de datos que tenemos, si no hay, bueno, no hay. ¿Qué avances tenemos en seguridad de la información? Pues eso también debemos indagarlo. Entonces, parte de las cajitas que veíamos de los dominios, ¿cuáles son nuestras aplicaciones? Entonces, ya las vamos pasando aquí al documento. Desde luego, esto que vamos pasando al PETI es información estratégica. Después, eso es parte de un ejercicio de arquitectura, hacer un trabajo de profundización y de rediseño, pero aquí en estratégico vamos organizando esto, pues ahí les vamos a compartir después las plantillas y sobre todo entendiendo que este es un enfoque ágil que tenemos que darle al PETI. ¿Cuáles son los servicios de infraestructura que disponemos y cómo manejamos el esquema de uso apropiación? Entonces, esta es simplemente lo mismo que expliqué, pero ya aquí está escrito en este documento. Y ahora viene la parte, y bueno, esto lo pasamos al documento y ya podríamos decir que tenemos como el 70% de la fase 2. Desde luego hay que organizarlo y muy probablemente algunos de ustedes sean muy cuidadosos en representar esto gráficamente, pero lo importante es el contenido, que al leerlo digamos, ah, bueno, ahí ya me quedó la radiografía de TI, o sea, cómo encontré TI en este caso, descriptivo. Pero para cerrar esta fase 2, hay que hacer un ejercicio adicional supremamente interesante.
Y ejercicio adicional es hacer una valoración o hacer una identificación de hallazgos, porque no estamos identificando solamente por beneficio de inventario, estamos identificando porque sobre eso queremos hacer una valoración. ¿Qué quiere decir una valoración? Pues dar un concepto del equipo de Petty, no es una sola persona, por ejemplo, de una matriz DOFA. Entonces, la matriz DOFA yo sugiero que se haga por dominio. A veces hay algunas personas que hacen matriz DOFA de todo TI, entonces se vuelve una combinación de cosas que nadie después puede procesar bien, sobre todo porque este es el insumo que le entrega la posta a la fase 3. Entonces, aquí cerramos con una valoración. Entonces decimos, no sé si todos están familiarizados con una matriz DOFA. DOFA es una matriz en donde yo identifico sobre lo que quiero evaluar, qué veo de fuerte, cosas que veo que están bien, qué veo de oportunidades que debería capitalizar. O sea, no es una fortaleza, pero estoy enfocado en que eso lo debería hacer, ¿sí? En el futuro. Y también hacerme la pregunta, ¿dónde no estoy bien? O sea, ¿cuáles son mis debilidades en lo que voy a evaluar? Y también, ¿qué amenazas yo veo que me pueden llegar a afectar con respecto a esto? Entonces, estas matrices DOFA, que aquí las pinto de una manera gráfica, pero yo sugiero, para que sea más fácil de hacer una valoración, hacerla por dominio. Entonces, tomo, por ejemplo, el dominio aplicaciones. Entonces, listo, aplicaciones. ¿Cuáles son mis fortalezas, mis oportunidades, mis debilidades y amenazas? Para esto, pues, es hacer una mesa de trabajo y a los invitados a la mesa de trabajo, que son, si estoy haciendo aplicaciones, pues, llamo a los que más conocen la aplicación, tanto técnica como funcionalmente, y les digo, bueno, sincerémonos acá, ¿qué fortalezas, qué oportunidades, debilidades y amenazas? Y entonces, cada uno aporta sus ideas. Si estuviéramos en un esquema presencial, pues uno reparte post-it a los que están haciendo esta participación en el PETI y le digo, bueno, aquí hay un post-it, dígame usted las fortalezas que le ve a las aplicaciones. Y eso es un instrumento de valoración por percepción, pero desde luego es muy útil. Después digo, en infraestructura, hagamos nuestro DOFA de infraestructura. ¿Qué fortalezas tenemos en infraestructura, oportunidades, debilidades, amenazas? En el tema de uso y apropiación, de pronto alguna entidad dice, no, yo tengo es puras debilidades realmente en uso y apropiación. Estoy en una fase muy temprana. Entonces, veo es debilidades y oportunidades, pero y también veo amenazas. Entonces, hago esa valoración. Ha habido PETIs, yo he mirado más o menos unos 40 PETIs que nos han compartido las entidades. Y esto lo hacen mezclando todo con todo. Entonces, se vuelve una matriz difícil de procesar de luego la fase 3 que la vamos a ver la semana entrante. Este es un instrumento muy útil. No es nada moderno. Esto está inventado de hace más de 30 años, pero es útil para que nosotros, después de que tengamos el entendimiento de la línea base, hagamos un concepto al respecto de esa línea base. ¿Qué vamos a hacer con esa línea base? Eso lo decidimos en la siguiente fase que la vamos a ver la semana entrante. Hay otra matriz muy útil que yo recomiendo utilizar, es muy práctica. Es parecida a la DOFA, pero ya se llama ERIC. Y la pregunta es diferente. Entonces, voy a hacer, por ejemplo, aplicaciones. E es eliminar, R es reducir, I incrementar y K, C, crear. Entonces, de las aplicaciones, ¿cuáles ya realmente están es para planearle la sepultura? Porque eso es una viejera tecnológica y da mucha guerra. Entonces, yo digo, tal aplicación hay que eliminarla. ¿Cuál hay que reducirla? Entonces, a esta aplicación ya no le invirtamos más. No la voy a acabar, pero ya dejémosla quieta porque ya no conviene hacerle más inversión. ¿Cuáles le debo incrementar las funcionalidades o los reportes, etcétera? Y también, ¿cuáles aplicaciones tengo que crear? No la tengo. En mi línea base no está, pero aquí ya me doy cuenta que eso toca tenerla en un año, en 2 años o en 3 años. Pero si lo hago sobre infraestructura, entonces eliminar, de pronto algunos dicen, yo eliminaría el data center local. Yo reduciría la contratación de proveedores chiquitos en temas de infraestructura.
Yo incrementaría el uso de servicios de acuerdos marco y de contratación de servicios de infraestructura. ¿Y qué crearía? Toda la infraestructura en la nube, por ejemplo. Pero desde luego esto es responsabilidad del equipo que hace TI. Esto no es responsabilidad de una sola persona. Pero si esta Eric se la voy a aplicar, por ejemplo, al tema de uso y apropiación. Entonces digo, bueno, ¿qué hay que eliminar de uso y apropiación? Entonces digo, bueno, del tema hay que eliminar el ignorar a las personas, el no darles el respeto que se merecen, que hay que reducir, la cantidad de insatisfacciones y de conflictos, hay que incrementar las comunicaciones, la capacitación, el refuerzo, hay que crear un esquema de lecciones aprendidas, etcétera. O sea, estos son instrumentos muy sencillos, pero muy valiosos para la fase 3, pero la fase 2 debe entregarle la posta a la fase 3 para poder hacer eso. Entonces, estos son instrumentos muy sencillos. Hay otro instrumento que se llama la valoración por grado de madurez por dominio. Estos instrumentos, las entidades, desde luego que tienen mucho más recorrido y mucha más inversión en TI, las suelen utilizar y es un instrumento, en mi concepto, bastante útil. Pero desde luego ese tema requeriría toda una sesión para hablar de cómo aplicarle un modelo de madurez a TI. Pero lo menciono aquí y si alguna de las entidades ve interesante que conversemos al respecto, pues nos lo hacen saber y podríamos organizar una sesión para hablar de este tema. Pero con estos aplicados a cada dominio tenemos una información supremamente valiosa para cerrar la fase de análisis del PETI. Entonces, esta fase 2, pues yo la explico aquí en 2 horas, pero ustedes se pueden tomar 2 semanas o 3 semanas de pronto haciendo todo este trabajo, pero hagámoslo, vuelvo, digo, de la perspectiva de que aporte valor, que veamos las cosas más relevantes. Eso lo llaman productos mínimos viables, pero que cumpla también el esquema del detalle. Entonces, ya con esto, tomamos estos insumos, los pasamos a la plantilla tipo, de la cual ya tenemos el capítulo de la fase, los capítulos de la fase 1, y aquí le incorporamos la fase 2. Ya tendríamos más del 50% del PETI construido. Nos faltan otras cosas que después veremos cómo abordarlas de la mejor manera. Entonces, ese es el propósito de esta sesión, haberles familiarizado y darles algunas recomendaciones e instrumentos prácticos para que ustedes puedan revisarse. O sea, este es un entrenamiento enfocado en la acción, ¿no? Es como la gamificación de máxima velocidad. Esto veámoslo como un reto que lo vamos a hacer y vamos a aportar valor y nos va a quedar sobre todo lo más valioso, nos va a quedar una experiencia que nos va a permitir entender que si pudimos hacerlo, podremos hacerlo mejor, pero sobre eso nos proyectamos. Entonces, agradezco enormemente su participación, sus comentarios y le cedo ya esta fase final a Mónica, que nos está haciendo su apoyo súper valioso en la parte de revisión de comentarios y de moderación. Mario, muchísimas gracias. Aprovechamos estos 5 minutos que restan de la sesión para invitar a todos los asistentes a diligenciar la encuesta de la que estamos publicando el link en el chat. Esta encuesta es muy importante porque nos permite valorar cómo ha sido el entendimiento de esta sesión y tener retroalimentación para las futuras sesiones y talleres que estaremos realizando. Aprovecho, Mario, para hacerte algunas preguntas en este espacio que nos han estado escribiendo en el chat los asistentes. Una de ellas es, nos explica el expositor que el PETI se debe actualizar, pero las áreas de planeación no admiten reformular los planes, pues según ellos, esto demuestra mala planificación del área de tecnología. ¿Cómo podríamos justificar estas actualizaciones? A ver, cuando las condiciones del entorno cambian, yo no puedo ser tan incoherente de decir
entonces no voy a mejorar la planeación. O sea, si miramos ningún plan, así fuera institucional, tenía claro lo que iba a pasar con esta pandemia. Y esta pandemia nos puso a actuar en muchas cosas. Entonces, si las condiciones del entorno cambian, pues desde luego yo tengo necesariamente que revisar la planeación y ajustarla. Ahora, puede que alguien diga que es que hice mal la planeación, pero nadie tiene una bola de cristal. Pero también hay el extremo totalmente opuesto, ¿no? Entonces, no planear. No planear es por el camino me voy inspirando, como dicen nuestros arrieros, por el camino se arreglan las cargas, o como dicen en mi tierra, eso echando a pique se aprende. Tampoco, o sea, en tecnología tampoco puedo dejar a merced de lo que se me vaya ocurriendo. Entonces, los extremos pueden ser supremamente perjudiciales. Yo debo hacer un plan estratégico de tecnología y hacer mi debida diligencia al respecto de que sea coherente y aporte valor. Ahora, para que el plan quede bien hecho, el principal objetivo es patrocinio y trabajo en equipo. Y entonces, encontramos en algunas entidades posiciones incoherentes, en donde dice, tráigame el plan, pero yo no colaboro con esto. Entonces uno dice, no, pero el plan es un trabajo colaborativo y en equipo. Entonces hay personas que no colaboran, pero sí exigen. Entonces, si la oficina de planeación no participa en este tipo de ejercicios, pues desde luego estaríamos negándonos un aporte valioso de quienes tienen una mejor perspectiva de la entidad. Entonces, aquí lo que hay que hacer es un patrocinio ejecutivo de la persona que dirige para que el plan se haga en equipo. Y yo sé que estos planes que hacemos normalmente pueden presentarse imprevistos. Por eso hemos hablado de un tema de riesgos, que es parte del esquema de gobierno. Y a veces en estos planes uno también, para mitigar el riesgo, uno coloca ciertos márgenes de reserva. Entonces, en los márgenes de reserva uno dice, estas cosas las puedo anticipar, pero voy a dejar, no sé, del presupuesto un tanto por ciento para los imprevistos de este proyecto que pueden llegar a ser así. Y hay muchas maneras de justificarlo, desde luego, profesionalmente. No estoy hablando de que esa reserva sea para un uso indebido. Entonces, la planeación es algo que es muy difícil, pero se va aprendiendo con el tiempo y se van capitalizando las lecciones. Entonces, si yo voy a enriquecer mi plan, muy probablemente me van a decir, no le voy a dar dinero porque lo está haciendo en un momento donde ya no hay dinero. Yo digo, bueno, pues entonces hago el plan y por lo menos llego al portafolio de iniciativas de fortalecimiento interno, o sea, temas de planes de mejora. Y los planes de mejora, nadie me va a decir que toca esperar a que haya presupuesto. Planes de mejora yo los puedo hacer si yo tengo la voluntad y tengo el compromiso y la motivación de hacerlo. Entonces, pues hay muchas posiciones. Ya tocaría entrar a mirar cada caso puntual, cuál es la realidad del esquema, pero que el plan hay que actualizarlo. Puede que yo lo actualice y diga, bueno, este es el plan estratégico que va a regir a partir del 2021, porque pues ya este 2020 ya muy probablemente no me van a patrocinar algunas iniciativas de inversión, pero sí algunas puedo patrocinar de fortalecimiento interno. Esa sería una primera respuesta. Es un tema muy candente el que estamos tratando. Muchas gracias, Mario. Otra pregunta tiene que ver con el aspecto de gobierno de datos. Nos escriben, la Oficina de Planeación, por su función y responsabilidad en la política de Big Data y subcomponente de analítica institucional, según el MIPG, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, debería tener mayor responsabilidad y participación en la gestión del gobierno de datos y no solo la oficina de TIC. Sí, el comentario es totalmente acertado. En lo personal, he podido contribuir en entidades del orden estatal de incluso crear una oficina o un grupo de trabajo solo para gobierno y gestión de datos. Y el patrocinador natural de esto son las oficinas de planeación. Pero, por ejemplo, si cito casos de algunos proyectos personales en los que he participado, profesionales, pues donde he participado personalmente, hemos creado toda una unidad de analítica en entidades
porque el tema es supremamente relevante para la sostenibilidad del esquema. Entonces, el líder natural del gobierno de datos es la oficina de planeación. Nosotros desde tecnología le prestamos servicios, como por ejemplo el implementar la bodega de base de datos, el acondicionar la infraestructura, el disponer de las unidades de almacenamiento, la conectividad, pero alguien debe definir eso. Entonces, hay entidades donde de pronto en la oficina de planeación todavía no existe esa voluntad de hacerse cargo del gobierno de datos y la entidad sí lo necesita. Entonces, a veces en TI empieza a verse que podemos contribuir como por lo menos el primer peldañito de la escalera de gobierno de datos. Pero el comentario es supremamente al lugar. En TI los apoyamos en gobierno de datos. Ahora, nosotros nos debemos hacer la pregunta porque institucionalmente el plan estratégico, pues desde luego, debe tener una mirada institucional y aquí convergen los otros planes que también se han venido dando, que son insumos de la sombrilla que rodea al PETI. Entonces, esas son las alternativas que podrían darse desde mi punto de vista y habrá otras que muy probablemente no alcanzo ahorita a mencionar. Mario, muchísimas gracias por la respuesta. Muchísimas gracias a todos los participantes que reservaron tiempo para estar con nosotros en este taller de PETI. Los invitamos a conectarse la próxima semana para seguir hablando de la tercera fase en esta construcción y desarrollo del PETI para implementación de la política de gobierno digital. Y muchísimas gracias, Mario, por toda la claridad y los ejemplos que trajimos a esta sesión. Los comentarios de los asistentes nos hacen ver que ha sido mucho más fácil y mucho más valiosa esta información cuando la presentamos con ejemplos tan claros y tan cercanos a las entidades de los participantes. Entonces, muchísimas gracias a todos y un saludo. Muy buena tarde. Chao.